Mi parte favorita de toda esta exhibición de la NASA, por supuesto, es esta que tenemos acá. Miren lo que está detrás de mí, la comida. Y es que aquí nos enseñan la comida de los astronautas rusos, japoneses, estadounidenses y canadienses. Por aquí la tenemos, mira. Comida de los astronautas, 3x15, helado sándwich de vainilla, helado sándwich de cookies and cream, fresas. ¿Qué? Esto va a estar muy divertido de probar. Hola mis gordelios, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy voy a ser tus ojos en el mundo, en un lugar muy simpático de aquí de la ciudad de Houston, donde estamos. Estoy comenzando este video desde Herman Park, que es uno de los parques más hermosos de Texas. Y es que sí, durante estos últimos días yo he estado aquí en este estado, ya lo saben. Si han seguido los videos en mi canal, hemos recorrido la ciudad de Corpus Christi, San Antonio, Austin, la capital del estado. Allí visitamos el Capitolio más grande de Texas, uno de los más importantes de Estados Unidos. Y pues también he recorrido la ciudad de Houston, que tiene lugares maravillosos como este parque y otras atracciones. De hecho, estamos en una zona súper importante de la ciudad. Esta es la zona de los museos, se llama Distrito de los Museos. Aquí están el Museo de Ciencias, el Museo del Holocausto, también tenemos el Museo de los Niños, el Museo de la Salud, y estamos muy cerca del área médica, que es el área con la concentración más grande del mundo de hospitales y de recintos médicos. También es una ciudad archiconocida por algo que estoy segura que ustedes alguna vez en su vida han escuchado, y es la NASA. Hoy vamos a visitar, sí señor, el centro de visitantes de la NASA. Es el lugar desde donde se hacen investigaciones para conocer qué hay más allá de nuestro planeta Tierra. Estoy súper emocionada. No sé qué vamos a ver. Les confieso que no he investigado nada sobre ese lugar al que vamos a visitar, así que este video va a ser así estilo vlog. Quiero que ustedes se vengan conmigo y descubramos juntos el centro de visitantes de la NASA. Habrá artefactos del Apolo 11, que fue cuando llegó el primer hombre a la Luna en el año 1969, o quizás habrá algo de Apolo 13, desde donde viene la famosa frase "Houston, estamos en problemas". Vamos a descubrirlo ustedes y yo en este video, así que por favor acompáñenme al centro de visitantes de la NASA aquí en Houston. Ya llegamos, esto se ve que va a estar súper interesante. Está full el estacionamiento. El estacionamiento es bastante grande. Hay puestos disponibles especiales. Hay puestos también con cargadores para vehículos eléctricos. Y mira, ya desde aquí afuera podemos empezar a ver cositas. Por aquí tenemos esta mini estación que nos habla de el viaje a Júpiter. Mira, asteroides y cometas. Camine para allá, aproximadamente 50 pasos. Y para allá, camine hacia Saturno, aproximadamente 91 pasos. ¡Uy! Estoy emocionada. Esta es la entrada. Miren, hay autobuses que traen a estudiantes, chicos de la escuela, de los liceos, aquí a disfrutar. Para la gente que tiene tickets, no hace falta ir por esos kiosquitos, sino que pasamos por este lado. Por aquí tenemos los mapas, mira, te dicen planifica tu aventura, explora nuestros históricos artefactos y las exhibiciones inmersivas. Esto aquí adentro está muy oscuro, así que si ven la luz de este video deficiente, es porque quiero que sepan que aquí adentro es súper oscuro. A ver. Ok, yo estoy así como un poco abrumada, siento que no sé por dónde empezar el recorrido. ¿Ustedes son de recorridos guiados o de recorridos por su cuenta? Déjenmelo en los comentarios. Yo casi siempre soy de recorridos por mi cuenta, pero hoy estoy así como, no sé qué hacer. Miren, vamos a comenzar por aquí.
Rocas del espacio. Esto es un meteorito. ¿Pueden creer? Un meteorito en la vida real. Aquí está. Esto es lo primero con lo que me estoy encontrando luego de entrar. Y mira, aquí nos explican qué es un meteorito. Yo no sé si para ustedes es interesante esto, pero para mí es súper interesante, por ejemplo, saber que esto se estudia. Y cuando fueron a la luna, cuando llegó el primer hombre a la luna, Neil Armstrong, en ese Apolo 11, en esa misión, ellos se trajeron aproximadamente 20 kilos de material de la superficie lunar para analizar aquí en la Tierra. Y hablando de esos hombres que llegaron a la luna por primera vez, miren lo que tenemos por acá, los trajes que ellos utilizaron. Neil Armstrong era el comandante de la nave, pero además de él, también había otros tripulantes, como por ejemplo Michael Collins. Aquí podemos ver un pedacito de la historia. Mira, de hecho aquí nos nombra a los tres tripulantes: Michael Collins, Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Ellos, por supuesto, cambiaron la historia del mundo. Y por acá tenemos el traje biológico de aislamiento que utilizó Collins. Qué cool y qué interesante cómo el hombre puede llegar a desarrollar esto, ¿verdad? Que nos protege de, pues, los agentes externos que están en el espacio y que además le permitió al hombre llegar hasta acá. Por acá tenemos la biografía de Collins. Aquí está la fotito de él. Miren qué bonita exhibición. Vamos a ver los demás trajes. Justo al lado de Collins tenemos un traje lunar. Este era el de Conrad. Él fue en el Apolo 12. Apolo 12, por supuesto, no tuvo tanta atención como la misión Apolo 11. Pero, sin embargo, fue una misión que también fue a la Luna a recolectar, pues, muestras del suelo lunar. Y él describió una de las muestras como simplemente parece vidrio. Este hombre que vemos acá es PJ. PJ fue en 1973 a la luna y adivinen cuánto tiempo estuvo ahí. Un mes completico allá en la luna. Súper interesante que una persona dure tanto tiempo en la superficie lunar. Yo me pregunto cómo se sentirán y estoy segura de que si hay alguien que nos va a decir eso algún día en un video de YouTube, va a ser Luisito Comunica. Estoy segura de que él va a ser el primer youtuber en ir a la luna, así como lo lograron estos hombres. Miren, por acá tenemos el traje que usan mientras están en el vuelo, durante el vuelo hacia la luna. Y esto es lo que va a usar Luisito Comunica un día cuando vaya para allá, para la luna, estoy segura. Por aquí tenemos lo que pasó el día que el hombre llegó a la luna. Recordemos esas palabras de Neo: un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y aquí está la explicación. Cuando los astronautas de Apolo 11 llegaron a la luna el 20 de julio de 1969, dieron el primer paso a otro mundo. Los astronautas regresaron con datos científicos y muestras de la luna. Ellos además permitieron que se realizaran experimentos en la superficie de la luna para aprender sobre meteoritos, sobre actividad en esa zona de nuestro universo, sobre campos magnéticos, sobre viento solar. Esas investigaciones permitieron que se desarrollara mucho más conocimiento con respecto a la luna. Y aquí tenemos un mapa de la exploración lunar que se hizo. Lo primero que se hizo fue poner la bandera de Estados Unidos. Ahí se dejó en la luna. Como dato curioso, esa bandera ya no está allá. Las banderas en la luna pues van perdiendo color por el tema de los químicos, de los elementos. No sé, no soy científica, pero leí eso, que las banderas ya no tienen color. Pero esa en específico, cuando ellos despegaron para irse, la bandera voló y yo volé de él, entonces ya no está ahí. Luego, pues los astronautas bajaron a la superficie y ahí se comenzaron a comandar distintas acciones con el carrito lunar que vemos acá. No man can fully grasp how far and how fast we have come. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
La misión Apolo fue impulsada por el presidente Kennedy, porque el presidente Kennedy, cuando tomó el mandato, dijo que en esa década, en la década de 1960, el hombre iba a llegar a la Luna. Recuerden que en ese momento el contexto mundial era el contexto de la Guerra Fría. Entonces, entre los países había una lucha, una corredera, un corre-corre por ver cuál era el que primero llegara a la Luna. Y bueno, lo hizo Estados Unidos. Esos eran los trajes que utilizaban. Pero, ¿cómo serán los trajes que utilizaremos en el futuro? Quizás, ¿cómo será el traje que va a usar Luisito Comunica cuando vaya a la Luna? No sé si pase tanto tiempo para que llegue a ir con ese traje, pero les quiero enseñar el traje que están desarrollando. Y es que en esta exposición, miren qué cool, tenemos los trajes que han desarrollado los ingenieros de la NASA, pero también tenemos este, y es que la NASA junto al Instituto de Tecnología de Massachusetts está desarrollando ese nuevo traje que están viendo ahí para la exploración planetaria. En vez de un traje tradicional con oxígeno presurizado que se siente como si estuvieras metido dentro de un globo con aire, este va a utilizar presión mecánica con materiales que aplican presión directamente al cuerpo. Entonces fíjense que ya no se va a ver así tan inflado, sino que más bien es como un legging, una licra, algo para hacer ejercicio, pero que igual va a proveer la presurización atmosférica necesaria para el cuerpo humano, porque recordemos que allá no hay oxígeno. Entonces estos trajes básicamente lo que hacen, una de las cosas, es remover el dióxido de carbono, controlar la humedad y proveer al cuerpo de ese oxígeno que tenemos en la tierra para pues poder vivir. Algunas otras curiosidades es que miren, las botas están hechas para caminar 10 kilómetros diarios. ¿Qué tal? Yo pensé que definitivamente hubiera sido más, pero 10 kilómetros es suficiente para caminar en la Luna. Y aquí tenemos estas pantallas donde, fíjense, lo que podemos hacer, estadísticas de supervivencia, si te falta por ejemplo alguno de ellos, o mejor dicho, mientras más tengas, ¿no? Pero esto es maravilloso. Si ustedes vienen, por favor, háganlo. Todo el recorrido completo. A ver, ustedes saben que uno de los objetivos de la NASA es explorar el sistema solar para beneficio de la Tierra. Y eso pasa por explorar nuestro planeta vecino más cercano, que es Marte. Así que la NASA ha estado enviando misiones para explorar los alrededores y Marte, y ellos básicamente lo que quieren saber es si en Marte el humano va a poder vivir, es decir, si es un hogar seguro para los humanos. ¿Qué nos puede enseñar Marte sobre la propia Tierra? Es decir, si ahí alguna vez hubo vida, para que haya vida debe haber agua. Así que están explorando todo eso. Yo creo que para algún día hacer de Marte un planeta habitable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que eso es ciencia ficción o que en efecto un día los humanos nos vamos a poder ir a vivir a Marte? ¿Qué opinan ustedes? Por aquí tenemos un pedacito de piedra de Marte. Eso es lo más cerca que vamos a estar ustedes y yo con respecto a Marte. Para los que están dudando sobre eso que les pregunté, miren lo que dice acá. Estudios robóticos recientes sugieren que Marte fue un planeta con agua en el pasado. El agua existió en la superficie de ese planeta hace billones de años, cuando en la Tierra simplemente existía vida de microbios. En estos tiempos pasados, Marte probablemente tuvo un océano, mares salados, lagos, ríos, lluvia y quizás nieve. ¿A dónde se fue esta agua? Alguna quizás se escapó al espacio, alguna quizás esté congelada. Esta exposición de Marte está súper interesante y a mí me da mucha curiosidad, porque yo sí pienso que un día los humanos no solo vamos a llegar a Marte, sino que vamos a convertirlo en un planeta habitable. Marte está mucho más lejos del Sol que la Tierra, y por eso en Marte ocurren ciertos fenómenos. Pero miren esto, qué interesante. Al igual que en la Tierra, en Marte hay estaciones. Cuando es verano, por ejemplo, las temperaturas en Marte rondan los 20 grados centígrados, es decir, en verano es bastante fresco en Marte. Pero ¿qué pasa en invierno? En invierno, una locura, yo no podría estar ahí. Las temperaturas
son de menos 90 grados centígrados y hay épocas en las que han llegado a menos 153 grados centígrados. ¿Y cómo los humanos sabemos eso? Bueno, por las exploraciones que hacen los robots. Y nos dejan esta pantalla en la cual nos indica cuál es el clima ahorita, right now, de Marte. Tenemos una temperatura de 23 grados Fahrenheit, perdón, como la más alta serían menos 5 grados centígrados y la más baja menos 73 grados centígrados y la condición es soleado. Miren, esto es lo que hace la gravedad en Marte. Así pesa en la Tierra y así pesa en Marte. Nada. Lo agarro con un dedo, pero en la Tierra, uy, es pesado. Miren, si ustedes se preguntan cómo se ven los astronautas adentro de sus naves, se ven así. Mira, uno cree que van ordenaditos, no. Este está acostado de lado, aquella está de cabeza, aquella está de lado. Él es el que está así como en postura más parecida a la Tierra. Tiene una manzanita en la mano, un iPad que está funcionando. De verdad que debe ser una locura viajar y por supuesto toda la comida por ahí flotando debido a la gravedad. No, debe ser una maravilla un viaje a la Luna. Y por acá nos dan una exhibición de cómo se van a ver o de lo que están desarrollando para hacer las naves espaciales seguras, mucho más seguras para los astronautas. Esta, por ejemplo, es la cápsula de Orión, que usa paneles solares que absorben la energía solar y la convierten en electricidad. Yo parezco un niño, miren, aquí tenemos un simulador de la cápsula de Orión. Esto me recuerda demasiado al Museo de los Niños. O sea, yo estoy así como si este fuera el Museo de los Niños para mí. ¡Ay, mira, aquí hay una exposición de Robocop! ¿Y cómo es que se llamaba este? C-3PO. ¿De cuál película era? Ah, este es de Star Wars. Lo que pasa es que yo soy la única persona en el mundo que no ha visto Star Wars. Muy mal, eso es cultura general, pero yo no lo he visto. Solo, lo único que sé de Star Wars es "Soy tu padre", que lo dice Darth Vader. Eso es todo. Por aquí tenemos a Terminator. A ver. Y un quiz, mira, que uno va respondiendo aquí. Yo también voy a estar raspada. Pero yo quería que se moviera, chico, porque no te mueves. Me encanta esta frase, miren, las ideas de hoy son los inventos del mañana. Así es. Y aquí tenemos otra exhibición de Marte. ¡Ay, mira! Podemos manejar el robot. No puede ser. Due to the extreme Martian environment, your rover's power supplies are limited, lasting approximately 60 seconds. Y aquí hay algo que para mí ha sido lo más interesante de todo el recorrido. ¿Cómo es la estación donde duerme un astronauta? Es así, así se mira. Es como una cajita blanca en la cual adentro tienen una especie de sleeping bag y además de eso tienen sus objetos personales pegados a esta cajita blanca que es su habitación. Y en ese neceser, llamémoslo así, de objetos personales hay toda clase de cosas pegadas, como por ejemplo cepillo de dientes, hilo dental, desodorante, afeitadora, que por cierto la afeitadora está metida en una bolsa plástica, me imagino que es por si se sale, no vaya a ocasionar un accidente, pinza de cejas, cepillo de cabello, hay un espejo, también tienen su computadora, unos libros pegados, un bolígrafo colgando y bueno, debe ser todo un desafío estar ahí en esa cápsula durmiendo. Por eso los astronautas tienen una preparación especial para mantenerse fit en el espacio que aquí nos la describen. Ellos no hacen ejercicios como se hacen en la Tierra, sino que los ingenieros han diseñado artefactos específicos para ellos. ¿Cómo es el baño de un astronauta? Aquí tenemos la habitación, pero por aquí tenemos el baño. Miren el inodoro. Así son los botones de control, hay auto, hay manual y miren qué chiquitico, parece una aspiradora. Por acá nos hablan del sistema de purificación de agua que utilizan en las misiones y es que la habilidad de reciclar agua es vital para los viajes de largo tiempo en el espacio. Entonces ellos diseñaron un sistema de reciclado de agua que permite que 93% de todo el líquido se recicle, incluyendo la orina, escuchen bien, el sudor y la condensación. Todo eso ellos lo transforman en agua que se puede beber. Por acá
tenemos lo que es la cocina, así que definitivamente esta exhibición está buenísima. Por aquí tenemos la cocina, lo que comen los astronautas. Por aquí tenemos el baño, como es el inodoro. Y por aquí tenemos la habitación de un astronauta. Sí, así duerme un astronauta en ese sleeping bag con sus objetos personales. Y esto es lo que comen. Miren este menú. Sal y pimienta líquidas. Por aquí tenemos arroz con salmón. Por aquí tenemos sopa con algas. Té verde, por aquí tenemos logordelio, unos pastelitos dulces, por aquí tenemos salchichas, un party de salchichas, miren esto, un snack con maple y blueberries y el símbolo de Canadá, la banderita de Canadá, porque esta es la comida de Canadá, esta es la comida de Japón, por aquí tenemos la comida de Estados Unidos, por aquí tenemos la comida rusa, que tenemos pollo en salsa rusa, vegetales, miren el omelette como viene en esa latita. Y por acá esto es espagueti, tortillas, café, tropical punch, que son las bebidas, pueden ser frías o calientes, de verdad está increíble. Si a mí me pareció increíble ver la comida y el cuarto de los astronautas, era porque no había venido aquí. Aquí en la Plaza de la Independencia lo que podemos ver es el avión que recibe a la nave donde están los astronautas en el espacio cuando se acoplan y regresan a la Tierra. Aquí estamos adentro de una nave como la que usan los astronautas. Miren, así son los lockers. Esto es donde guardan sus pertenencias, donde guardan la comida. Este es un sleeping bag. Aquí hay una foto de una persona usando el sleeping bag. Y este es uno de los trajes para caminar por la superficie lunar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Imagínense vivir aquí. Aquí tenemos también un video de los astronautas haciendo ejercicio, haciendo cosas cotidianas, no solo ejercicio, sino también comiendo. Este es el traje de lanzamiento y entrada, el típico anaranjado que vemos en las fotos. Y esto está súper interesante. Un dato curioso es que como en el espacio no hay gravedad, no hay boca arriba o boca abajo, los astronautas pueden dormir como sea, por eso se meten en este sleeping bag. Para ilustrarlos mejor, miren, ahorita estamos adentro de uno de estos. ¿No es realmente increíble? O sea, es como un avión encima de otro avión. Y aquí nos ilustran cómo se vuelve a la Tierra. Fíjense, aquí está la posición de lanzamiento, la posición de ferry. Talk to our aeronautics people and ask them what we should do. They recommended that we partially deploy the speed brake and body flap. This has made the model fly. Well, he built radio controlled models to prove that yes, it'll fly. And yes, we can actually use the Boeing 747 to separate the Space Shuttle Enterprise to do the approach and landing test, the first gliding flight. Esto cierra a las 5 de la tarde y son puntuales con el cierre. Yo creo que es porque además hay un evento, miren, están montando las mesitas. Ay, qué belleza, los centros de mesa. Pero bueno, voy corriendo para ir a la gift shop. Aquí en la gift shop hay algo súper especial que estoy buscando y es la comida de los astronautas. Vamos a ver qué conseguimos por aquí. Ay, mira, venden los trajes. Por aquí la tenemos, mira, comida de los astronautas, 3x15 o 6 cada una. Tenemos helado sándwich de vainilla, tenemos helado sándwich de cookies and cream y tenemos fresas. ¿Qué? Esto va a estar muy divertido de probar. Y si son así tipo más healthy, por aquí la tenemos, pero orgánica, comida de astronautas orgánica. Y por aquí hay, miren estos fanáticos de Snoopy, barras intergalácticas de Snoopy. Ay, me encantaría que fueran de Hello Kitty. ¿Por qué no son de Hello Kitty? Y como siempre, ustedes ya saben que yo me tengo que comprar un imán, porque amo coleccionar imanes de cada ciudad a la que voy. Bueno, en este caso no había comprado imán de Houston. Creo que me voy a llevar este. ¿Qué les parece? Está súper lindo. Es real que este sándwich de helado va a salir de aquí frío, listo para comer, porque eso es lo que dice aquí. Yo no sé, pero
lo voy a comprobar y para eso voy a grabar un video probando esta comida. Así que vayan y vean el video probando comida de astronauta comprado en la NASA. Y con esto me despido por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que por supuesto hayan aprendido algo nuevo, que este recorrido que yo hice haya valido la pena para que ustedes conocieran un poquito de lo que es este centro de visitantes de la NASA aquí en Houston. Si algún día vienen, tengan presente que hay muchas otras actividades además de recorrer este lugar, que bueno, yo me tomé tiempo y casi que me faltó para explorar con más calma, pero bueno, yo grabando me tardo mucho. Pero hay algo que ustedes tienen que saber: hay una actividad en la cual incluso pueden almorzar o desayunar con astronautas. Esa actividad es un poquito cara para algunos, pero pueden hacerla si algún día vienen para acá. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Por supuesto, denle like a este y coméntenme qué fue lo que más les gustó o sorprendió de este lugar, el centro de visitantes de la NASA aquí en Houston, en el estado de Texas. Me despido como siempre con besitos cordelios y nos vemos en el video probando comida de astronauta. Chao.